¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días. Estamos aquí, como todos los sábados, Adrián Arroyo y un servidor Ramón López Castro, saludándolos desde la Ciudad de México, hoy 8 de enero del 2022. Y hoy vamos a hablar de dos personajes aparentemente contrapuestos por la historia, la historia oficial, los mitos. Creo que son dos personajes envueltos en muchos mitos algunos eh, agraciados, otros no tanto, y eh, creo que son fundamentales para entender al villismo, no solo como movimiento militar de la Revolución Mexicana del siglo pasado, del siglo XX, sino también como movimiento social y político. Eh, estamos hablando, pues, de Rodolfo Fierro y de Felipe Ángeles. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Pues muy contento eh, de estar en este programa con este gran tema que tenemos hoy. Cuando vamos a hablar de, del villismo de Refilón, tenemos que hablar del zapatismo y del carrancismo. Pero sobre todo estos dos personajes, que son Rodolfo Fierro y eh, Felipe Ángeles. Eh, ahorita eh, dijiste con mucha acierto que eran dos personajes que han sido de alguna manera estigmatizados por los mitos. Unos han sido estigmatizados para bien, que es Felipe Ángeles, y otro ha sido estigmatizado para mal, que es Rodolfo Fierro, y que de alguna manera estos dos generales, al ser muy cercanos a Francisco Villa, pues plantean un dilema interesante acerca del villismo. Porque es como una moneda con dos caras, ¿sí? Eh, yo creo que eh, ha faltado mucha objetividad, eh, sobre todo en el caso de Rodolfo Fierro, porque ahorita tú hablabas de la historia oficial. Los mitos que rodean a Rodolfo Fierro y a Felipe Ángeles han sido tan, tan intensos y han sido producidos por el pueblo. Es decir, los mitos no son, no son algo que algún funcionario historiador o miembro de algún partido, del partido ganador, que es el constitucionalista, se haya empeñado en, en difundir para desprestigiar a sus contrincantes revolucionarios, sino más bien es una, una cuestión que, que está en la conciencia popular y ha sido tan intensa que ha llegado incluso a afectar lo que tú llamaste la historia oficial donde se ensalza de una manera extraordinaria eh, que no digo que no se lo merezca el general Felipe Ángeles bueno, pues que hasta el aeropuerto va a llevar su nombre y el otro Rolfo Fierro es hasta difícil encontrar una biografía de él en internet porque como que nadie se quiere meter con eso sí o sea como que nadie quiere hacer un estudio serio sin embargo afortunadamente eh, Ramón y yo hemos tenido Hemos tenido acceso a un maravilloso libro, eh, La Bestia Hermosa, eh, que es la biografía muy bien, muy bien elaborada de, eh, de Rodolfo Fierro, donde yo creo que es muy fácil empezar a hacer una evaluación más objetiva de quién fue Rodolfo Fierro y lo que significó y por qué sucedían las cosas que sucedían que tienen más que ver que con el carácter personal de estos personajes, con el carácter del villismo. Pues es muy interesante porque eh, tendríamos primero que evaluar cuál es la visión que actualmente tienen los mexicanos acerca del villismo y el zapatismo. Eh, y nos encontramos con que el villismo y el zapatismo siguen siendo dos movimientos muy vigentes en la conciencia de México. Y, por ejemplo, encontramos que ha habido, más allá de si están de acuerdo o no están de acuerdo con el neozapatismo, bueno, pues existe un movimiento importantísimo desde 1994, que es el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y adoptan la figura de Zapata. Existe otra cosa que también no voy a discutir si son buenos o son malos o tienen razón o no tienen razón. Eh, vamos a hablar de eh, el Frente Popular Francisco Villa. O sea, es un Frente Popular que se dedica a, a la gestión de la vivienda pero que lleva el nombre de Pancho Villa. Y sin embargo, yo le pediría a la al auditorio que reflexione y piense si existe algún movimiento de liberación, algún movimiento sindical, campesino, que lleve el nombre de Venustiano Carranza. Imagínense el Frente Carrancista de, de, de Liberación Nacional. No solamente eso, sino existe un término, desde mi punto de vista, injusto, que es el término carrancear. Cuando, cuando eh, se hablaba acerca del pillaje, que ejercían los ejércitos, se hablaba de que se carranceaba, y todavía, para decir que alguien se quedó con algo que no era de él, se dice carrancear, y yo creo que es injusto, porque Carranza no era un hombre deshonesto. Lo que sí podemos afirmar es que sí tuvo subalternos, eh, gente que actuaba bajo el movimiento constitucionalista que era profundamente deshonesto. Y en ese sentido, eh, quizás la inacción de don Venustiano, que era un hombre decente, conservador, un verdadero político del siglo XIX, pero no era un ratero. Era un hombre que tenía otra manera de pensar. No, era un liberal. Yo creo que el pensamiento político de Venustiano Carranza se acercaba mucho al de Madero. Al final de cuentas, ambos coahuilenses y ambos eran hacendados, Entonces, era gente de dinero, de tradición. Que además sus familias habían participado activamente en el régimen porfirista de ambos ambos habían tenido eh, eh, predecesores de su en su familia que habían de alguna u otra manera para bien o para mal con honestidad o sin honestidad pero habían participado en el régimen que luego colaboran a derribar que eso pues, es normal eh, pero de alguna u otra manera podemos ver que el carrancismo, nosotros podríamos esperar, decir, bueno, el constitucionalismo que lo guiaba un conservador era un movimiento conservador. Yo pienso que no, Ramón, no sé tú qué piensas, pero yo no creo que el carrancismo pueda catalogarse como un movimiento conservador desde el punto de vista que produjo la constitución del 17. Eh, no. Carranza era conservador, pero el carrancismo no era conservador. Es una paradoja histórica. Así ¿Y en qué es. sentido era Carranza, Venustiano Carranza, el varón de Cuatro Cienegas conservador? Bueno, en el sentido que quería conservar la Constitución de 1857 eh, y no veía necesario un nuevo texto constitucional. Pero el carrancismo agrupó por primera vez. En eh, la lucha revolucionaria, a un grupo que no había estado representado del todo, o no había estado agrupado, representado posiblemente sí, pero agrupado no. Me refiero a los obreros, la clase obrera que ya estaba surgiendo en las poblaciones urbanas de México, particularmente en la Ciudad de México, pero no exclusivamente en la Ciudad de México. Ya Monterrey tenía una zona urbana importante y algunas eh, zonas de Veracruz, ligadas a las cervecerías y a las textileras. Eh, esto es una paradoja, sí, pero eh, veamos eh, cuando se platica de, la, de lo que llamamos la batalla de Celaya, eh, eh, que en realidad fueron varias batallas, pues había soldados que se identificaban a sí mismos como Obreros y partes de organizaciones obreras que combatieron de manera muy valerosa del lado del carrancismo, que luego vendría en obregonismo. Ahora, a Carranza se le adjudican muchos mitos también. Habría que hacer un, un, un programa sobre Carranza, eh, sobre su triste destino en Tlaxcalantongo, que lo narra de manera magistral, entre otros, Martín Luis Guzmán y Francisco L. Urquizo. Urquizo estuvo con Carranza en sus últimos momentos, estuvo en, el, en la comitiva... Eh, que se refugia en este, en este pueblo entre Puebla y Veracruz, en la serranía. Y la realidad de las cosas es que Carranza no hay evidencia histórica de que se haya beneficiado directamente de eh, actos de corrupción. Eso no quiere decir que haya sido una persona intachable. Son dos cosas distintas. Eh, sus manejos políticos provocan la rebelión de agua preta, en mi opinión, una rebelión innecesaria si Carranza hubiera entendido que su momento histórico ya estaba pasando o ya había pasado. Pero bueno, regresando a nuestros personajes de hoy, el villismo se puede engarzar al carrancismo, sí, de hecho estuvo un tiempo ligado al carrancismo, pero se fue separando progresivamente del carrancismo y no solo por temas... Eh, políticos sino también militares eh, el, el villismo nace me parece de una circunstancia política y social muy peculiar distinta geográficamente e eh, eh, incluso etnográficamente a eh, el zapatismo por ejemplo el norte era distinto es distinto el norte de nuestro de nuestro país era una zona de pequeños propietarios, de colonos, de tribus amerindias, eh, de grandes cacicazgos y hacendados, un rancho en el norte, pequeño, pues puede ser de, <laughs> de más de 100 hectáreas, eh, y eso, y la dependencia del agua, la necesidad de estar eh, al lado de algún sistema de riego, hace. Que el norte tenga una configuración distinta en su, en su composición social. Cuando está ya la lucha armada, muchos grupos de norteños se unen al maderismo, eh, pero otros tantos están a la expectativa y tratan de descifrar qué va a ocurrir, qué va a ocurrir con la gesta revolucionaria. Eh, y surgen dos liderazgos carismáticos al lado de, de, del, del maderista o de Francisco y Madero, Pascual Orozco y Francisco Villa. Habrá quien diga que también el gobernador de, de Chihuahua, Abraham González, eh, pero él fue asesinado de manera ar, artera muy al inicio de la gesta revolucionaria. Entonces pues yo creo que ahí es donde nace el germen de lo que sería el villismo, Adrián. Efectivamente. Ahora, como decía yo, este, podemos ver... En nuestras ciudades, en, 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 en todos lados, la imagen de Villa y la imagen de Zapata en la conciencia del pueblo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a pesar de todo lo que ha sucedido, de la constitución del 17, de, de, de que la revolución eh, verdaderamente transformó a México, fue una revolución profunda eh, que culminó. Eh, yo creo que hasta la época de Lázaro Cárdenas, ya luego se revirtió durante el neoliberalismo, pero la revolución existió y tuvo sentido. Pero para el pueblo, eh, hay un gran carisma de estos dos líderes, Zapata y Villa. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque son justicieros. O sea, es un liderazgo carismático. O sea, México siempre ha sido una tierra de caudillos. Y más allá de su discurso político, es el carisma y la imagen. Porque si le preguntáramos hoy en día a alguien, bueno, ¿qué representa Zapata? Zapata representa la pureza de los ideales. ¿Qué representa Villa? Aquí hay una definición que me gusta mucho, aunque, o el que la inventó, el que la generó. Me cae muy gordo, que es Enrique Kraus, pero tiene toda la razón cuando cataloga a Villa como la ira del pueblo. O sea, más allá de cualquier ideología, es el que va a hacer justicia, incluso por mano propia y, y con un grado de, 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 de violencia justificado por la indignación que causa la injusticia. Eh, por eso es que esos dos líderes siguen siendo en la conciencia nacional el verdadero espíritu revolucionario. Claro que si nos eh, metemos a analizar un poco más cuál es el discurso, la motivación y la consecuencia de cada uno de esos movimientos, veremos que bueno, por lo menos desde mi punto de vista, el villismo y el zapatismo eran dos movimientos que estaban fatalmente destinados a desaparecer. Y con eso vámonos a un corte y ahorita regresamos. No se vaya para continuar con este esfuerzo informativo, hoy requerimos de tu apoyo. Únete a este esfuerzo visitando y compartiendo nuestro sitio en internet www.abarloventoinforma.com. Navega por nuestra página, tenemos información relevante y de interés para ti. Rompamos juntos el cerco informativo compartiendo en tus redes sociales abarloventoinforma.com. Navega, colabora y construye la barrera contra la infodemia. Tu solidaridad es importante para nosotros. Ciudad de México, escenarios que transforman. La auténtica comida española, se disfruta en el mesón del Cid. La tradición está en Humboldt número 61, Colonia Centro. De 12 a 22 horas. De lunes a domingo. Te esperamos en el mesón del Cid. Reservaciones cincuenta 55 55 y cinco cincuenta y cinco veintiuno sesenta y nueve noventa y ocho y estamos de regreso amigos y amigas si sí, estos movimientos sociales el zapatismo y el villismo eh, no, no sé si desaparecieron como tal o se difuminaron en el, en el imaginario popular mexicano y se confunden ahora con una esencia de lo mexicano es decir como movimientos político-militares podemos decir que no lograron sus objetivos, aunque creo que en la constitución del 17 hay, mucha, hay, muchas, hay muchos elementos constitutivos del villismo, la, el reforzamiento, al menos en papel del municipio, eh, la reforma agraria, eh, la tenencia de la tierra. Eh, elegido en el caso del zapatismo, pero no podemos dejar de considerar al zapatismo y al guillismo como eh, causas inconclusas. Así está en la mente de muchos mexicanos y mexicanas. Yo coincido con esa, con esa mirada sobre estos eh, movimientos sociales y eh, probablemente eh, nuestra fascinación con ellos. Viene de que sentimos que nuestro país sigue construyéndose en materia de justicia social. Y eran eso, era eso lo que movía a estos dos movimientos sociales, Adrián. Efectivamente, este, como tú dices, son dos movimientos eh, que están muy, pero muy ligados a su líder. Es decir, son dos movimientos en que el caudillismo juega un papel muy importante. Entonces. Por un lado, la desaparición física de los, este, de, los, de los líderes es muy importante para ver esta difumación del villismo y del zapatismo, pero también por otro lado, el que las causas que sostuvieron y por las que lucharon y, y dieron la vida, de alguna u otra manera son incorporadas a la constitución del 17. Quiero además señalar que esto no es tampoco de ninguna manera una estrategia del carrancismo. O sea, la constitución del 17 lo único que demuestra es que el carrancismo no era un monolito. El carrancismo no era, no tenía una, una, un liderazgo tan, pero tan eh, pronunciado como el que tenía el, el que tenía el zapatismo y el villismo. Eh, y por lo tanto, hay una gran cantidad de gente valiosísima, pero valiosísima, que de manera paradójica, en lugar de unirse al villismo y al zapatismo, se une al carrancismo, al constitucionalismo, y que es la que logra plasmar la constitución aún en contra del jefe del jefe Carranza, porque el jefe Carranza era conservador y su grandeza como dirigente consiste en que él acepta esa constitución. ¿Quién hace la constitución del 17? Pues la hacen los carrancistas, pero hacen, los hacen los carrancistas radicales, porque eso sí existía. Y miren, les voy a dar nada más algunos nombres de, de algunos carrancistas. Muchos de ellos incluso luego se fueron al villismo y luego regresaron y luego murieron, fueron asesinados por otros carrancistas, pero era gente de un, de un calibre increíble, que son los que logran que la constitución se. La, que la revolución. Se, se logre, ¿sí? Voy a nombrar solamente algunos, se me van a pasar muchos, pero por ejemplo Rafael Buelna, el grano de oro, el general Salvador Alvarado, ese sinaloense enorme que hizo tanto por Yucatán, nada más y nada menos que Felipe Carrillo Puerto, Úrsulo, Úrsulo Galván, el adalí del movimiento agrarista, eh, el general Cándido Aguilar, gobernador de Veracruz, Marte Regómez, también un agrarista muy destacado. ¿Y quién más que hablar de Lázaro Cárdenas, por ejemplo? Y ya sin... voy a nombrar solamente a cuatro constituyentes del 17, porque son verdaderamente los que hacen la revolución. Adalberto Tejeda, que fue gobernador de Veracruz y, por cierto, fue miembro del Partido Comunista. Heriberto Jara, otro revolucionario veracruzano, pero sin... Paralelo, Francisco J. Mújica, además autor del primer reparto agrario junto con Lucio Blanco, de la hacienda del Borrego en Matamoros, y Isaac Arriaga, que también colabora y son los que hacen estos artículos que hacen la gran diferencia y que constituyen verdaderamente un desafío al mundo, que son el artículo tercero, el artículo 27. El artículo 123, nada más con esos. Los derechos obreros, los derechos agrarios y la educación. ¿Qué hubiera sido México sin eso? ¿Sí? Entonces son, de, yo, yo diría que eh, ahí es donde, de, en donde reside la grandeza del movimiento carrancista, más allá de otros carrancistas que luego casi echan a perder todo, como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles y. Aaron Sainz y todo ese grupo de gente que andaba en la cuestión de la reelección y todo eso, que afortunadamente no se dio porque, porque yo creo que este Dios es mexicano y nos ayudó a que, a que esa conflagración para hacer retroceder la revolución no se diera, no se diera. Entonces, bueno, pero ya una vez que hemos analizado este par de movimientos, pues vámonos al villismo. Y vámonos a estos dos importantes líderes. Si quieres, este uh, eh, Ramón, podemos empezar por pues, el que ha sido designado como el villano de la película, que es Rodolfo Fierro. Eh, sí. ¿Quién era Rodolfo Fierro? Rodolfo Fierro y Genovevo de la O se parecen. Yo siempre he sostenido que eh, cuando Felipe Ángeles escribe su su texto magistral sobre quién es Genovevo de la O y trata de desmontar el mito que existía y existe en muchos de que el zapatismo era pues una, ban una banda de as asaltantes y de eh, bandoleros que tomaban eh, justicia por propia mano y que atacaban trenes, decía: no hay que, hay que hay que ser honestos y tratar de entender los motivos de Genovevo de la O, que era, digamos, la, la encarnación de ese zapatismo entrecomillado malo que muchos periódicos de la capital de la Ciudad de México trataban de vender. Y Felipe Ángeles demuestra que Genovevo de la O pues, tiene razón en estar eh, levantado en armas y eh, tiene una historia muy triste y de mucha injusticia y de mucha opresión, que pesa sobre sus hombros. Rodolfo Fierro, insisto, parecería eh, la, el, el alter ego sabillista de ese genovevo de la ópera, es al mismo tiempo distinto. Eh, esta biografía de Rodolfo Fierro que mencionó eh, Adrián al inicio de nuestro programa, de Ernesto Gámez, Rodolfo Fierro, la bestia hermosa, nos nos habla de que Rodolfo Fierro era originario de Charay, eh, un pueblo en el estado de Sinaloa, y que de ahí empieza su, su andanza por este mundo, eh, en esencia, como un hombre ligado a una innovación de la revolución mexicana, el ferrocarril. El ferrocarril es, y yo creo que es in, eh, indisociable. De la, eh, de la gesta revolucionaria. Eh, hay versiones que dicen que eh, Rodolfo Fierro inicia como garrotero. Los garroteros eran miembros de el, la tripulación de un convoy de ferrocarril y traían pues un garrote eh, y eh, en realidad lo usaban para... Eh, desunir o desuncir los vagones había que pegarles en las en, la, en las eh, juntas o en las en estas en esta maquinaria que los unía como macho y hembra pero pues también a veces los usaban contra los polizontes hay una película de Lee Marvin y Erskine que se llama el emperador del norte que habla un poco del oficio de garrotero y de los polizontes, pero esa es otra historia para otro programa. Pero eran un, trabajos, pues, de hombres rudos. No sé qué opina Adrián, pero no era fácil trabajar de garrotero. Bueno, lo primero que, que, que diremos, este, porque ya desde, desde que empezamos a, este, a usar el término garrotero, ya va a decir, ¡ah! Con razón le pegaba a todo el mundo con el garrote. No. <laughs> eh, él era un indio, casi un indio puro, sinaloense, eh, nacido a las orillas del río que atraviesa el, el Valle del Fuerte, que es una de las zonas más fértiles de México, es un lugar precioso, el Valle del Fuerte, Sinaloa, y era hijo de una india lloreme eh, llamada Rosa Castro. Los lloremes son los mayos, eh, ese es el nombre que ellos mismos te dan, y de un, de un ladino, es decir, de un mestizo llamado Víctor Félix, que era yori, así les dicen los lloremes a, a los ladinos, lloris. Este eh, señor Víctor Félix le hace el hijo a la señora Rosa Castro, que era sirvienta en una casa de unos agricultores que no eran millonarios, pero les iba muy bien, que era la familia Fierro. Entonces tienen a Rodolfo Fierro, que nace en el año 1880. Y, y aquí es lo que es muy interesante para que empecemos a hacer un juicio justo de quién era Rodolfo Fierro. Rodolfo Fierro es adoptado por la familia Fierro, en particular por una hermana que se llamaba Enancia Fierro, y decide criarlos como si fueran sus hijos. Eh, se sabe que Rosa Castro de repente se desaparece, huye, quién sabe dónde se va, y Rodolfo Fierro se queda y es criado de manera muy solidaria, es decir... Rodolfo no es el feo de la familia ni es el ni lo hacen menos ni es un hermano eh, con todos los derechos. Tiene tres hermanas, eh, tiene cuatro hermanos y tres hermanos hombres y él resulta ser un estudiante brillante, en particular para las matemáticas, tiene muy buena letra, sabe escribir. O sea, esto, aquí esto lo digo más allá de la anécdota para que quede claro que él no era un salvaje, era un hombre que había sido querido de niño, excelente jinete, excelente trabajador, él trabajaba el campo en la hacienda de su, de su familia, los fierro, y era, pues vamos a decir, un hombre muy inteligente, admirado en la escuela, sin embargo tiene este... Esta inquietud, esta cuestión que se le queman las habas por salir a conquistar al mundo, lo cual lo hace. Y, y lo hace eh, pues subiéndose a, al tren, literalmente. Vámonos a un corte. Bueno, es soldado y... también, ¿eh? Sí, es, eh, también es soldado, eso es cierto. Vámonos a un corte y hoy te regresamos. Para continuar con este esfuerzo informativo, hoy requerimos de tu apoyo. Únete a este esfuerzo visitando y compartiendo nuestro sitio en internet www.abarloventoinforma.com Navega por nuestra página. Tenemos información relevante y de interés para ti. Rompamos juntos el cerco informativo compartiendo en tus redes sociales abarloventoinforma.com. Navega, colabora y construye la barrera contra la infodemia. Tu solidaridad es importante para nosotros. La auténtica comida española se disfruta en el Mesón del Cid. La tradición está en Humboldt número 61, Colonia Centro, de 12 a 22 horas, de lunes a domingo. Te esperamos en el Mesón del Cid. Reservaciones 55 55 21 69 98 y 55 55 12 76 29. Ciudad de México, escenarios que transforman Ennos aquí de regreso amigos y amigas, en efecto eh, Rodolfo Fierro eh, sale de esta zona de del fuerte rumbo a Cananea conforme a la eh, biografía que hemos comentado eh, y llega a ser parte de un cuerpo de seguridad ahí de, de una empresa en Cananea pues que eh, le da sus primeros eh, sus primeras oportunidades de, de ejercer cierto mando y de conocer mundo de Cananea él eh, migra a Hermosillo y es cuando entra al cuerpo de rurales esta eh, pues institución no muy eh, no, 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 no muy recomendable. Eh, ah, bueno, este yo, 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 quiero hacer, yo, que, yo quiero hacer un comentario respecto a lo que uh -huh. estás diciendo. El cuerpo de rurales es una suerte como de guardia nacional, que como su nombre lo dice, lo, lo funda Porfirio Díaz, y la intención del cuerpo de rurales es brindar paz y seguridad en los caminos. Entonces hubo un periodo de tiempo muy largo en que la Guardia Rural fue muy popular. La gente le caía muy bien. Y además la Guardia Rural había sido, el cuerpo de rurales, había sido constituido por exmiembros del ejército juarista. Sí. Sin embargo, pues el tiempo va pasando. Y a medida que el régimen porfirista tiene que empezar a lidiar con revueltas y revoluciones se vuelve un cuerpo represor. Ahora, lo interesante de Rodolfo Fierro entrando a, al cuerpo de los rurales es que una vez que él, él regresa de su aventura en Cananea, pasa por Ahome otra vez, donde está su, su mentor, la familia Fierro, lo recomiendan con un general, que es el general Medina Barrón. ¿Y qué tiene de importante que sea Medina Barrón el que le va a dar la entrada al cuerpo de rurales? pues que Medina Barrón va a ser el general que va a defender Zacatecas y que va a ser derrotado nada más y nada menos que por Pancho Villa, la División del Norte, Felipe Ángeles a cargo de la artillería y, eh, y, este, y Rodolfo Fierro como, como miembro de la caballería, que además es gravemente herido en la batalla de Zacatecas, Rodolfo Fierro, y se niega a abandonar la batalla hasta que Villa se lo ordena. Sí, sí, me sirves más este, vivo que muerto y le ordena que abandone la batalla. Pero es muy interesante que sea presente Medina Barrón. Ahora, Medina Barrón valora quién es quién es Rodolfo Fierro, al grado que lo incorpora al, al cuerpo de rurales y más adelante lo asciende, tiene una carrera, vamos a decir, meteórica dentro de los rurales, porque es un hombre muy inteligente, sabe organizar, sabe mandar. Eh, es muy bueno con las matemáticas, es muy bueno con las cuentas. Y una vez que lo nombran, teniente se casa con la señora Luz de Sens. Y aquí también va a marcar la vida de Rodolfo Fierro. Luz, Luz de Sens es una mujer blanca, de ascendencia francesa. Una mujer muy bella. Se enamora de Rodolfo Fierro, que es un indio. Pues, eh, y tienen una hija. Pero desgraciadamente en el parto muere Luz de Sens. Yo no sé si eso explica en cierta medida cuál va a ser la conducta, la visión de la vida de Rodolfo Fierro. Rodolfo Fierro entra en una depresión tal, por la muerte de su esposa, de su amarísima esposa, que deserta del cuerpo de los, de los rurales y es cuando se vuelve ferrocarrilero. Eso sí. sucede en el año 1908, es decir, en vísperas de la Revolución. En, en vísperas de la Revolución. Yo... Eh creo que rodolfo fierro sufre dos orfandades, o posiblemente tres: la desaparición de su madre biológica, la muerte de su madre adoptiva y eh, —no me quiero poner muy freudiano— pero la muerte de su esposa. Eh, estas tres mujeres que le dieron, pues, una estabilidad emocional, un lugar que podía llamar su hogar, un un fundamento a su personalidad, desaparecen. Eh, yo eh, tengo la idea de que Fierro era todo lo que dijo Adrián, pero también era un hombre acostumbrado a la, a la rudeza y con el ejercicio de la rudeza viene aparejado a veces el ejercicio de la violencia. Eh, no me queda la menor duda que para sobrevivir en el cuerpo de rurales, en la época en la que entró Fierro al cuerpo de rurales, pues había que ser aparte de buen jinete y hombre de, de, de resuelto, pues un hombre también rudo y posiblemente violento. Y no me queda la menor duda que en la época en la que entra Fierro a, a, al ferrocarril, a trabajar en el ferrocarril, eh, pues era un, era un oficio peligroso. También rudo. Y como lo dice este, este biógrafo de Fierro, eh, pues los, la vida licenciosa, la vida a la, al asalto de mato, un poco de la gente que trabajaba ahí, predispone en Fierro una actitud eh, decidida a hacerse la vida como de lugar. No, no puedo negar que Fierro es un personaje de claroscuros, pero esta etapa de su vida eh, empieza más en esa parte, pues, si no opaca, si sí, eh, eh, agreste de su personalidad. Y estalla la revolución. Y esto cambia la vida de todos, desde el peón más humilde hasta el hombre más rico de México. Eh, la revolución viene a trastornar todas las vidas y la vida de Rodolfo Fierro no será la excepción. La trastorna, la lleva a otros derroteros muy distintos. No sé si continuamos con, con Rodolfo Fierro, mi querido Adrián, o le echamos un vistazo a Felipe Ángeles en este momento. No, a, a mí me gustaría concluir con Rodolfo Fierro y a ver si nos da tiempo en el próximo programa. Que se lo dedicamos enteramente a Felipe Ángeles. Eh, la verdad es que en mil, 1908, eh, Rolf Fierro desaparece del mapa. No sabemos muy bien qué hizo. Sabemos que era ferrocarrilero. Y vuelve a aparecer en la historia cinco años después, en 1913, al lado del general Tomás Urbina. Tomás Urbina era compadre de Francisco Villa. Tomás Urbina había sido. Igual que Francisco Villa, robavacas, habían sido rateros en la sierra, habían sido forajidos, que de alguna u otra manera fueron redimidos por Madero. Yo creo que por eso Villa era tan, tan adepto a Madero, porque imagínense cuando Madero se levanta en armas y tiene una entrevista con Francisco Villa, y Francisco Villa le dice, como si fuera un apóstol o un profeta bíblico, le empieza a, a decir a Villa que su vida ha sido terrible, pero que eso no importa, que él puede redimirse. Si él dedica toda esa energía, toda esa fuerza a salvar a sus hermanos mexicanos, a ser, este, a ser un revolucionario, este, tiene esperanza, ¿no? Y entonces Villa se conmueve hasta las lágrimas con Madero. De veras llora como Magdalena cuando Madero le dice, únete. Sí, únete a nosotros y todo lo demás ya va a ser pasado. Entonces también Tomás Urbina se une y llevan a, 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 a este, ya para entonces, llevan a, a Rodolfo Fierro, para entonces ya ha habido un combate muy fuerte porque ya estamos en el momento en el que ya Madero había sido asesinado en 1913. Y ya se había levantado el constitucionalismo. De hecho, sucede en este momento eh, que es una, es una cuestión este, muy interesante porque es, en ese momento Villa es carrancista, es constitucionalista. Es ese pequeño periodo donde coinciden ambos personajes, Carranza y Villa. Y derrotan a un archienemigo, porque los traidores son archienemigos, que es... Es, eh, que es, 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 es este Pascual Orozco. Pascual Orozco se une a Huerta. Imagínense el que era el héroe de la revolución, que había tomado Ciudad Juárez, que era del maderismo. Cuando asesinan a Madero, se, se, se juntan y forman un cuerpo que le llaman los Colorados. Como ellos habían sido compañeros de la guerra y veían una traición vil, eh, era un odio hacia los Colorados. Y entonces Villa decía eso: Yo a los soldados enemigos los perdono, los dejo irse a su casa, y si quieren unirse a mí, que se unan. Dice, pero los traidores, esos no tienen perdón. Eso se lo dijo a John Reed. Y John Reed le pregunta: ¿quién, ¿quiénes son los traidores? Dice, los que sin tener eh, razón tomaron las armas contra nosotros, los pobres. Los que siendo pobres combaten a los pobres, eso no hay que perdonarlos. Y, y, y de ahí viene uno de los textos, o más bien uno de los escritores que se interesó en, en Rodolfo Fierro. Hubo dos, pero vamos a hablar de eso cuando regresemos del corte. No se vayan. Así es. Para continuar con este esfuerzo informativo, hoy requerimos de tu apoyo. Únete a este esfuerzo visitando y compartiendo nuestro sitio en Internet www.abarloventoinforma.com Navega por nuestra página. Tenemos información relevante y de interés para ti. Rompamos juntos el cerco informativo compartiendo en tus redes sociales abarloventoinforma.com. Navega, colabora y construye la barrera contra la infodemia. Tu solidaridad es importante para nosotros. La auténtica comida española se disfruta en el Mesón del Cid. La tradición está en Humboldt número 61, Colonia Centro. De 12 a 22 horas, de lunes a domingo, te esperamos en el Mesón del Cid. Reservaciones 55, 55 21 69 98 y 5555 55 12 76 29. Aquí estamos de regreso, amigos y amigas. Comentaba antes del corte que hay dos escritores, eh, grandes escritores mexicanos que se ocupan de la figura de Fierro y, para bien y para mal, eh, ayudan a crear una idea de Fierro, de Rodolfo Fierro. Me refiero a Rafael F. Muñoz, que eh, escribe posiblemente una de las grandes novelas de la gesta revolucionaria. Eh, enfocada en la, en la rebelión de Pascual Orozco, se llevaron el cañón para Bachimba, pero también escribe Vámonos con Pancho Vigo y otros textos, y uno en particular que narra la muerte de Rodolfo Fierro en la laguna de Nuevas Casas Grandes, Chihuahua. El otro, otro de los grandes prosistas en la lengua española, es Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán también toca la figura de Rodolfo Fierro. Y creo que es él el, el que más ayuda a crear esta idea de eh, que Fierro era un carnicero, un verdugo. No lo era, pero queda eh, como parte del de imaginario literario un texto brillante, más allá de si es cierto o no es cierto. El mismo Martín Luis Guzmán decía que esto era lo que me habían contado y que probablemente era parcialmente fantasía pero eh, la, eh, la, la pieza literaria de la fiesta de las balas que es un fragmento de el águila y la serpiente es uno de los textos más bellos terriblemente bellos de este, de este libro de martín luis guzmán y establece la fama terrible de eh, rodolfo fierro porque describe cómo rodolfo fierro eh, dispara contra unos prisioneros eh, eh, en colorados una, unos, contra unos prisioneros orquistas, los colorados eh, para ajusticiarlos, sin juicio previo eh, la narración, ambas narraciones Oro, Caballo y Hombre de Rafael F. Muñoz y La Fiesta de las Balas de Martín Luz Guzmán son de las mejores piezas narrativas de la literatura mexicana pero pintan a un, a un cierto hombre que pues no era tan no era tan uh, tan agreste como ya hemos dicho Adrián bueno yo nada más quiero señalar <laughs> eh, eh, que Rafael F Muñoz era carrancista y en sus escritos que son muy buenos que son parte integral del de movimiento que en la literatura le conocemos como la novela de la revolución eh, extraordinaria Así junto con María Nozuela, el general Urquizo, son novelas, eh, incluso hasta Nelly campobello las novelas de la revolución, pero que, pues sí, hay un dejo, un dejo antivillista en los textos de Rafael F. Muñoz, que los recomiendo mucho que los lean. Sin embargo, Martín Liz Guzmán era villista. Y este texto de la fiesta de las balas lo encuentran en, pues ahora sí que en el internet en todos lados. Eh, es un texto donde eh, previo de la toma de Zacatecas, cuando Villa apenas conoce a Fierro, le ordena después de un combate que ejecute a 300 eh, prisioneros de los llamados Colorados, que eran las fuerzas eh, que estaban al mando de su archienemigo, este Pascual Orozco. Entonces él lo que hace es eh, se los lleva a un corral y ahí les va a decir, miren van a correr hacia esa barda. El que brinque la barda, le perdono la vida. Y entonces pone a un séquito de hombres de él, donde ponen unas sábanas, y tienen tres revólveres. Mientras Rodolfo dispara un revólver, otro está descargando y otro está cargando las pistolas, de tal manera que se las van pasando a Rodolfo Fierro. Y entonces dejan ir un prisionero y él lo caza a balazos. Y luego otro, y luego otro, y luego otro, hasta que mata a 299. Y dice la leyenda que relata Martín Luis Guzmán, que el, el último logra brincar la barda por el, la pila de cadáveres que hay ahí. Entonces, donde se empieza a gestar este sobrenombre del carnicero de Villa, Arrolfo Fierro, es cuando uno dice, bueno, ok, este, se le ordenó ejecutar a los colorados. Ahí él estaba cumpliendo una orden. Ahora, la manera tan artesanal de hacerlo, pues sí es algo que sale de cualquier estándar, digo, eso, yo creo que se si lo platicaban en un oficial nazi, diría, oye, qué buena idea, este... Sí, entonces... la, la brutalidad... Que está narrada la fiesta de las balas y el dibujo, el bosquejo que hace Martín Luis Guzmán de Rodolfo Fierro, pues sí llena de espanto, hay, hay que decirlo, pues es, es una, eh, una ley fuga a 300 personas, de las cuales posiblemente uno se salvó. Es, es terrible, pero eh, el mismo Martín Luis Guzmán en vida decía, bueno. Eso fue lo que me contaron. A mí no, no me consta. Sabemos que los orquistas, los colorados, no, no tenían eh, la menor esperanza de piedad si eran capturados por los villistas. Sabemos que peleaban como, pues, perdón por la expresión, porque eran seres humanos como ratas acorraladas cuando estaban frente a las tropas villistas, porque sabían que no se les iba a perdonar. Y sabemos que hubo ejecuciones de esta naturaleza. Eh, lo demás, pues es ficción narrativa. Y es la pericia de Martín Luis Guzmán. Pero ahí nace la, la. ahí nace, literariamente hablando, la fama de, de Rodolfo Fierro, el despiadado. Así es. Bueno, pues eh, una vez concluido esto, el, el ejército de la división del norte. Eh, después de un desacuerdo tremendo con el, con, el, eh, con el jefe Máximo Carranza y desobedeciendo órdenes, Villa marcha hacia Zacatecas con todos sus generales para auxiliar al general Pánfilo Nateras, que le ha puesto sitio al general Medina Barrón, que está al interior de Zacatecas. Se puede decir que ese es el último bastión huertista. Si cae Zacatecas, prácticamente la revolución está ganada. Y la razón por la cual eh, el jefe Carranza no quiere que Villa gane en Zacatecas es porque no le quiere dar ese crédito. Él hubiera preferido que la división del noreste, Álvaro Obregón y sus muchachos, tomaran Zacatecas. De hecho, en ese momento estaban tomando Guadalajara y querían subir hacia Zacatecas. Pero se adelanta el Centauro. Y hacen un combate tremendo de, eh, con una gran cantidad de mortandad y a, y a sangre y fuego, se toma Zacatecas, donde destacan la destacadísima actuación de Felipe Ángeles con sus habilidades de, de artillero, manejando sus cañones con granadas canister sobre las trincheras huertistas y la debacle, la debacle del ejército eh, del ejército federal los huertistas, y el combate de Rodolfo Fierro, donde va tomando las trincheras, eh, en una acción que es verdaderamente moderna para, la, para, para los estándares de la guerra, es decir, el uso combinado y muy bien coordinado de la artillería con la infantería, siendo el artillero Felipe Ángeles y el, y el guía de la infantería, eh, Rodolfo Fierro. Rodolfo Fierro, como ya dije, fue gravemente herido, se negó... Abandonar el, el, el frente hasta que la pierna le fue herido en una pierna, se le puso moradas, él ya estaba as, y, y, y cuando le tienen que ir a avisar a, a Pancho Villa, el general el general Fierro está herido y no quiere retroceder, y entonces es una orden de, de Villa que le dice: sí. No, no, manito, no muchachito, te vas a la, al hospital, que Villa y, tenía y... hospitales de campaña y eso eh, bueno tenemos, vamos a tener que despedirnos pero esa ocasión la batalla de zacatecas es cuando nuestros dos personajes se cruzan por primera vez en el gran escenario histórico rodolfo y, Fierro y, y son grandes amigos y felipe ángeles y grandes amigos además nos vamos regresamos el próximo sábado para continuar con este tema muchas gracias